usado la puntuación por eso que muchos generalizan, ¿no? Sino de puntuación. Pero ya lo demostré. Como todos ellos se utilizan en la forma escrita, por eso se les llama signos ortográficos. ¿Qué es orto? Orto es forma. Gráficos, escrita, graficadas. Son formas graficadas. Es decir, cuando nosotros usamos estos signos, son signos supraselementales, cuando usamos estos signos, nosotros estamos haciendo un intento de reproducir por escrito nuestra expresión oral. O sea, ¿cómo, profesor? Nunca el lenguaje escrito va a ser exactamente igual que el lenguaje oral. Nunca va a ser igual. Nunca. Es un intento de querer representar nuestro lenguaje oral. Siempre. ¿Cuál va a ser lo más efectivo? La comunicación efectiva. ¿Cuál creen ustedes que va a ser? ¿La escrita o la oral? La oral. Porque en la forma oral es como las personas te hablan y te lo dicen con sentimiento, la cosa, ¿cierto? Te dicen, ya entra. Tú sabes cómo te lo he dicho. Ya, pues ya, no sé, ¿usted quiere poner el error? Ya, ya, entra, entra, entra. Se lo compromiso. Ya, que entra, ya, que entra, que entra. Contento, ¿no? O sea, las formas, las entonaciones son las que cambian el sentido a las cosas, a las condiciones, a los enunciados, a las oraciones, a las palabras. Linda. Linda. ¿Sí o no? La forma, la entonación te cambia el sentido. Ahora, clases de comas. La coma más usada. Miren, vamos a ver cuáles son. ¿Qué es una coma enumerativa? La coma enumerativa es aquella que sirve para enumerar elementos análogos. ¿Qué quiere decir análogos? Semejantes, iguales, homogéneos, parecidos, que pertenecen a un mismo grupo o a un mismo campo semántico. Esa es entonces la coma enumerativa. Vamos a combinar esta coma enumerativa con los dos puntos. Miren, mira, dice que se usa para enumerar antes de una enumeración. Escúchenme. Ejemplo. Los gases nobles son dos puntos antes de la enumeración. ¿Qué ven? Ahí está. Ya lo enumero. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. ¿Cierto? Coma, coma, coma. Esas son las llamadas comas enumerativas. ¿De acuerdo? Siguiente. Coma explicativa, también llamada incidental. ¿Por qué incidental? Porque encierra un inciso. Encierra o separa un inciso. ¿Cuál es ese inciso, profesor? Venga. Vamos a ver cuál es ese inciso. Yo digo así. Carlos, coma. El caballero de la esquina, coma. Murió en la playa. Miren esos puntos suspensivos. Carlos, el caballero de la esquina, murió en la playa. Ese inciso es una aclaración. Es una explicación. Profesor, ¿por qué la confunden con la positiva? Muchos confunden esta coma incidental o negativa, la confunden con la coma apositiva, o la confunden con la coma vocativa. ¿Por qué? Teniendo. Bravo, coma. El caballero de los mares, coma. Murió en el campo. Bien, arriba dice. Carlos. El caballero de la esquina murió en la playa. Abajo dice, grabo, el caballero de los mares murió en la playa. Miren, lo de abajo es la posición. ¿Y por qué no me lo pusieron a la coma vocativa? Explico. También tengo medio de cobras. ¡Abre! ¡Pedro! ¡La puerta! ¿Ven? A ver, profesor, ¿qué tiene que ver? Vamos a ver. Voy a empezar. Vamos a hacer así. ¿Qué es una posición?
Shakespeare. ¿Quién es el ángel de luz? Ángel de las tinieblas. Lope de Vega. Lope de Vega. Ah, bueno. La ciudad blanca. Arequipa. La ciudad luz. París. La ciudad de eterna primavera. Urgido. La ciudad de reyes. Lima. Lima. A ver, entonces. Aquí la entonces, ¿quién jugó a la final?